Hola Iglesia, nueva generación presente en este domingo tan lindo. Es nuestro horario, es nuestro culto online y bueno, estamos felices de compartir este tiempo con vos. Ya dentro de poco, muy poquito, ya en unos días seguramente nos vamos a estar viendo, vamos a estar celebrando, vamos a estar cantando todos juntos, saltando, dándonos abrazos por todos lados. Así que esa es nuestra esperanza. Así que esperamos un ratito para que todos estén conectando, para que todos se vayan sumando a este culto. No llegues tarde a este culto online, tenés que estar puntual. Así que sé que hay algunos que estaban esperando ya desde ayer, decían que empiece el culto, por favor. Así que vos que estás del otro lado, estamos tan felices de compartir este tiempo con vos. Justo veía un versículo que está muy bueno, porque ayer escuchábamos allí a Damián, que contaba acerca de los temores, ¿no? Y justo Proverbio 10:28 dice: para los justos el porvenir es alegre. Más allá de los temores, más allá de las situaciones que uno esté viviendo, de los tiempos que uno esté pasando adentro de la casa, lo que dice su palabra es que para aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿no?, para los justos el porvenir es alegre. Lo que queda por delante es esperanzador. Lo que está por delante va a ser buenísimo. Así que como iglesia nos preparamos. Es alegría lo que viene. Por eso estamos felices de compartir este tiempo con vos. Sé que se están sumando muchos. Podés también estar enviando tu foto ahí en el culto, en la casa. Mandá tu foto con tu familia. Pero es un tiempo muy bueno. Compartí esto en las redes. Aquellos amigos que por ahí nunca llegaron a la iglesia o nunca escucharon un mensaje de parte de Dios para sus vidas. Así que envíaselo porque va a ser una bendición también. Así que bueno, el día jueves en el culto, durante el culto online, nos estuvieron mandando algunas necesidades, algunas peticiones, algunos pedidos de oración. Por ejemplo, pidieron por Mariana, por María Esquivel, por el abuelo. También, bueno, vamos a estar orando por la mamá de Grachu, que también había pedido oración. Miriam también pide por sus abuelos, por sus tíos. Aquí hay otro pedido de oración por Damián Hernán Romero. Vamos a estar cubriendo la vida de cada uno de ellos como iglesia, ¿no? Vamos a tener un momento donde vamos a orar por los enfermos, por los familiares. Aquí también piden por Ramona. Creemos que va a ser un tiempo muy especial. Dios escucha nuestras oraciones y por sobre todo, iglesia, lo que viene es con alegría. Así que sé que el Señor nos va a guardar, sé que el Señor va a guardar allí la iglesia de Moreno, de Vera, de Chajarí, cada una de nuestras iglesias allí. Dios tiene algo precioso y lo que viene va a venir con alegría. Así que yo te invito en esta hora, ya que se sumaron bastantes, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche su bendición sobre nuestras vidas. Padre, quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias por estar aquí entre nosotros, porque tú nunca nos dejas. Nosotros te hemos fallado muchas veces, pero tú no fallas. Tú no nos dejas, Señor. En esta hora te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos que han mandado necesidades, por familiares. Te pido que levantes a los enfermos, que des vida ahí si hay algún familiar que está en cama, que no la está pasando bien. Te pedimos que le levantes poderosamente. Señor, bendice la economía de cada uno de los hogares. Señor, te pedimos especialmente allí por el merendero de Moreno para que tú suplas para cada necesidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sorpréndenos, sorprende a cada familia de nueva generación, a cada uno de los que nos están escuchando. Sorpréndelos, Señor, que algo milagroso venga sobre sus vidas, en las finanzas, en lo económico. En el nombre poderoso de Jesús, Señor,
tú no nos vas a desamparar en este tiempo, tú vas a hacer tu obra de una manera maravillosa, más de lo que pensamos o más de lo que entendemos. Por eso queremos adorarte, queremos bendecirte. Gracias, Señor, porque sé que después de este tiempo vamos a escuchar muchos milagros cuando nos estemos reuniendo, Señor, allí en la iglesia. Vamos a escuchar muchos testimonios de tu poder. Y en esta hora, Señor, yo sé que a través de esta oración, Señor, muchos van a recibir paz en los corazones. Y, Señor, saber que hay alegría en nuestros hogares. Te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora hay una palabra de esperanza para nuestros corazones. Hay una palabra de esperanza para nuestras vidas. Bendice, Señor, cada familia, cada hermano, cada joven, cada niño, Señor. Y te pido que nos sorprendas en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que estés a la expectativa de lo que va a pasar ahora, porque el pastor Leo te va a compartir una palabra súper especial. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos continuando con esta reunión en este tiempo de tanta bendición que estamos pasando. Recién estábamos aquí orando, Vero estaba orando, fue muy, muy interesante. Hay muchas personas que se están acercando a pedirnos oración, a pedirnos que podamos estar apoyándolos, apoyándolas en este tiempo difícil, en este tiempo complicado. Pero sabemos que Dios está presente. Por eso vemos su gracia, vemos su misericordia y estamos felices a pesar del momento, ¿no? Porque eso es lo bueno de tener fe, eso es lo bueno de la fe, que precisamente la fe es para los días malos. Yo siempre en alguna palabra, en alguna predicación hablaba acerca de que qué fácil es ser cristiano cuando los vientos de la vida soplan, ¿no? Uno se sube a la barca, el viento va, el velero lo va llevando con el viento, pero ¿qué hacer cuando los vientos se apagan, no se sopla y el barco queda allí sin fuerzas para llegar a ningún lado? Lo que hay que sacar son los remos y comenzar a remar. Y este es un tiempo de fe, porque es fácil ser creyente cuando los vientos de la vida soplan. Pero estos momentos de fe y de habernos cargado en fe son para poner precisamente nuestra vida en acción, la fe en acción. Y estos son momentos para expresar la fe. Son momentos en donde necesitamos poner en práctica lo escuchado, lo recibido, lo que está allí viviendo en nuestro corazón, que es tan importante y tan fuerte. En estos días cargados de noticias, de aluviones de noticias, uno no puede ignorar la realidad de que el mundo se ha detenido, de que el mundo ha parado, de que todo se ha detenido, pero lo que no se ha detenido son dos cosas, es nuestra fe y es nuestra expectativa. Nuestra fe y nuestra expectativa siguen vigentes, y cuando hay fe, la fe nos proyecta a un momento mejor, porque la fe tiene que ver con el mañana. La fe de alguna manera es futurista, la fe no mira atrás, la fe siempre mira adelante, y por eso son tiempos para aprovecharlos. Quiero en esta hora compartirte una palabra, algo que Dios habló en estos días a mi corazón. Desde el jueves a hoy he meditado en esta palabra y pensaba en una familia que va a pasar un momento muy extraño, un momento muy duro, un momento difícil. Había una familia y la Biblia nos habla de tres hermanos que estaban en una situación problemática, más bien los tres no, sino uno de ellos. Y el final de uno de ellos no va a ser el que estos hermanos esperan. Hay dos hermanas y un hermano, María, Marta y el conocido Lázaro. Tremenda palabra, y quiero leértela. Dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue aquella que ungió al Señor con perfume y lo enjugó con los pies, sus cabellos, con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas enfermó.
Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, vino a sus discípulos y le dijo, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, maestro, ahora procuran matarte y apedrearte. Y otra vez vas allá, respondió Jesús, el día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El texto sigue y es muy impresionante por varios motivos, pero vamos a ir hablándolo, charlándolo de a poco. Me impacta porque María, Marta y Lázaro tienen una relación tan tremenda y tan especial con Jesús, que eran tiempos duros para Jesús. Recién leíamos el relato que cuando Jesús propone la vuelta, después de haber escuchado la necesidad y haber tardado 2 días más, y propone al grupo de muchachos, volvamos allí a Betania porque tenemos que volver. Más adelante dice, mi amigo duerme y yo voy a despertarlo. Ahora, es interesante ver que Jesús propone al grupo la vuelta y el grupo le dice, Jesús, ¿te acordás que ahí te quieren matar? Vas a tener que pasar por Jerusalén porque estás cerca de Jerusalén y allí las cosas están bravas. Jesús estaba pasando un momento bravo y la casa de estos 3 hermanos siempre para Jesús fue un oasis, fue un lugar de quedarse. Si podemos leer los evangelios y te invito a que lo hagas, vas a ver cuántas veces Jesús entra y sale de Betania. Es un montón, muchas veces lo vas a ver entrar y salir de Betania. Betania era un lugar que dice aquí que queda muy cerca de Jerusalén, a 15 estadios, que queda bastante cerca de Jerusalén. En aquel momento Betania eran los suburbios, vendrían a ser el Bronx de Israel, un lugar muy, muy, muy tremendo. Pero allí estaba Jesús. Y allí iba Jesús, pero ¿por qué iba ahí? Iba ahí porque había una casa especial, porque había una casa que lo recibía. En un día, en un momento donde todos perseguían a Jesús, en donde todos echaban a Jesús, en donde todos querían matar a Jesús. De hecho, cuando termina esta porción, empieza otra que en la Biblia, en la Reina Valera, dice que se arma un complot para matar a Jesús, donde todo el mundo complotaba y querían sacar a Jesús del medio. Había una familia con 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, que lo recibían, que lo amaban, lo cuidaban, lo valoraban. Querían que Jesús siempre esté allí. Si Jesús pasaba por ahí, el mensajito de WhatsApp sería, Jesús, venite a casa que tenés la comida servida, decía Marta. Seguramente, vení Jesús, pasá, que tenemos algo para darte, algo para ofrecerte. En Betania, en la casa de esta gente, Jesús era bendecido, Jesús recibía su bendición, Jesús era cuidado y era valorado. El título que yo le puse a esta palabra es, ¿cómo vencer la hora de la prueba? ¿Cómo poder vencer la hora de la prueba? Yo creo que vamos a hablar de 3 realidades que pueden hacer que nuestra hora de prueba sea vencida por Jesús. Pero yo creo que todo comienza acá. Yo creo que todo comienza cuando una familia empieza a darle lugar a Jesús. Una familia empieza a darle a lugar a Jesús cuando todos querían sacarlo del medio. Yo veo hoy con mucha tristeza cómo tratamos de sacar a Jesús de todos lados. Cómo se trata de sacar a Jesús de la familia. Cómo se trata de sacar a Jesús de las escuelas. Cómo se trata de sacar a Jesús de los momentos cotidianos. Cómo se trata de sacar a Jesús de todos lados. Sin embargo, yo creo que la respuesta a la hora de prueba está en Jesús. Hoy nos damos cuenta y aunque muchos quieran negarlo y hasta que algunos hasta lo niegan,
La realidad es que hoy en esta época el mundo ha puesto sus ojos en el cielo. Por una sencilla razón, no sabemos cómo resolver el problema porque este problema escapó de nuestras manos. No tenemos recursos para resolverlo. Entonces cuando no tenemos recursos para resolverlo, siempre la mirada va a estar arriba. Es como caer en un pozo y cuando caemos del pozo, siempre... Cuando estás adentro del pozo, la salida está allí arriba. Por eso, en estos momentos de dificultad, el comienzo de un milagro, porque la historia vos la conocés, Lázaro se enferma, Lázaro muere. Y es tremendo porque en un momento dado le mandan a decir a Jesús que allí está el amigo, porque dice la Biblia que Jesús amaba a esta familia y amaba a Lázaro. Pero Lázaro murió y Jesús allí no estaba. Ahora, la realidad que yo quiero empezar a resolver en este problema que tiene esta familia, o más bien, cómo resolvió esta familia un problema de muerte en su vida, cómo pasaron la prueba. Aquí hay principios, aquí hay principios que no caducan con el tiempo. Aquí vamos a encontrar tres principios que no caducan con el tiempo y que son tan válidos como para aquel momento a María y a Marta, para nosotros también hoy, y para que Lázaro vuelva a la vida. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida que han perdido valor, que han perdido vida, pero hoy podemos vencer por medio de estos principios. El primer principio que yo encuentro aquí es que Dios quiere sorprendernos. De eso estoy seguro, que Dios quiere sorprendernos. Nunca, o más bien siempre me preguntaba y nunca podía encontrar la respuesta de por qué Jesús no vio o no fue rápido, no acudió rápido. Desde el momento en que le avisaron, él tardó 2 días más. De alguna manera siempre podemos pensar al leer así a vuelo de pájaro y ligeramente la Biblia, que Jesús llegó tarde, que Jesús no llegó a tiempo, que a Jesús se le escapó la tortuga, que Jesús no llegó. Pero yo creo algo más interesante en este tiempo. Creo que Jesús nunca quiso sanar a Lázaro. Estoy completamente convencido de que Jesús nunca quiso sanar a Lázaro. Lo que yo creo es que Jesús quiso resucitarlo. Por eso la respuesta que esperaba la familia no es la respuesta que Jesús quiso darle. Yo creo que a veces en nuestra mente tratamos de explicar un montón de cosas que no sabemos. Tratamos de explicar cosas que ni siquiera entendemos. No podemos explicar la pandemia. No podemos explicar las cosas que pasan. Pero ¿sabes lo que creo? Es que Jesús tenía una respuesta mayor a la que la familia estaba esperando. Yo creo que Jesús, cuando llegó, sorprendió a esta familia de una manera especial. Hizo mucho más de lo que esa familia podía entender o pensar. Miren qué tremendo, porque el reproche que parece reproche, que es el de María cuando llega Jesús, si hubieses estado acá no hubiese pasado. No porque le estaba reprochando, sino porque sabía que si Jesús estaba, el fin de Lázaro no hubiese sido fin en ese momento. Y ahora estaba en una tumba 4 días. Ahora, Jesús responde de una manera mayor a la que nosotros esperábamos. Cuando entramos a esta cuarentena, entré a esta cuarentena con una palabra de Dios. Vas a salir de esta y vas a salir multiplicado. De esta saldrás. Yo quiero entender en esta hora de parte de Dios, o compartirte de parte de Dios, lo que nosotros hemos comprendido en el corazón. Yo he comprendido que Dios, como nos hablaba ese domingo allí en la iglesia y el domingo pasado cuando compartíamos la palabra acá, creo que hemos sido metidos en una cuarentena porque hoy la iglesia está engendrando algo dentro del ser que cuando salga a luz sorprenderá al mundo entero. Yo creo que este es el tiempo de la iglesia. Quiero decirte que el primer recurso para poder avanzar sobre la prueba es entender que Dios quiere sorprendernos, que no vas a quedar en la prueba, sino que Dios quiere sorprenderte. Lo segundo que entiendo es, siempre me pongo a pensar en la palabra de Jesús.
Lo importante para pasar la prueba es la poderosa palabra de Jesús. Fíjate que la palabra de Jesús crea vida donde no hay. Me pregunto, ¿qué habrá sentido el cuerpo muerto de Lázaro cuando recibe esa palabra? Lázaro, sal fuera. ¿Te pusiste a pensar qué pasa en el cuerpo de Lázaro? Aunque ya Lázaro hacía 4 días estaba en el cielo, quizás Moisés le mostró las tablas, Daniel lo invitó a ver un león, ahí estaba con los muchachos y de repente cuando suena la palabra en el cielo, que de alguna manera en esos días ya lo tenía acostumbrado Jesús al cielo con esa palabra, ¿no? Acordate de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, ya venía resucitando muertos el Señor. Imagínate Lázaro ya 4 días allí, que si alguien me llama, que vuelva a ese lugar, que sea por algo urgente, ¿no? Yo creo que hay veces que tenemos que recordar que no somos dueños de esta tierra, sino que estamos de paso por esta tierra, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero entrando en la palabra de Dios crea vida donde no hay. Por eso, ¿qué necesitamos para vencer la prueba? Lo que necesitamos para vencer la prueba es una palabra de Dios que sacuda nuestro interior y que crea vida en nuestro ser. Fíjate, la palabra de Dios crea donde no hay. Dice la Biblia que todo lo que fue hecho por la palabra, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y en el verbo estaba la vida y la luz de los hombres. Por eso lo que necesitamos hoy es una palabra. La familia de Lázaro, Marta, María, estaban pasando una hora oscura, durísima, fuerte, ya parecía sin retorno. No había vuelta a esa situación. Humanamente no había vuelta, ni siquiera esperanza. Y María le dice, Jesús, si hubieses estado aquí. No era un reproche, era la certeza de que si Jesús estaba presente, que si la presencia de Jesús estaba allí, algo pasaría. Lo que no se dio cuenta María es que Jesús estaba ahí otra vez. Y que las cosas podían cambiar. Y que las cosas iban a cambiar. Y Jesús le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Una palabra que rompe todo. Y María le dijo anteriormente, María, yo he creído, Jesús, yo he creído que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es impresionante. El segundo recurso que tenemos, este principio que nos ofrece la palabra para vencer la prueba, es precisamente esto, una palabra que sacuda nuestro interior y la profundidad más oscura puede ser alumbrada con la palabra de Dios. Y lo último, y para ir terminando, necesitamos estrechar lazos poderosos de amistad con Jesús. Fíjate que Jesús está lejos. Jesús no está allí. Jesús tarda más. Jesús nunca llega tarde. Jesús quiere hacer muchas cosas más abundantemente de las que pensamos, pedimos o entendemos. Y dice, mi amigo duerme y yo voy a despertarle. ¡Wow! Yo quiero un amigo como Jesús. Yo necesito un amigo como Jesús. Creo que esto es clave. Cuando Jesús va de camino, dice, mi amigo duerme y yo voy a despertarlo. ¿Te das cuenta que la amistad con Jesús es clave? ¿Te das cuenta que ser amigo de Jesús es clave? A veces cuando nosotros tenemos algún problema, algún desafío o alguna cosa extraña que resolver, decimos, tenemos un amigo por ahí que nos pueda hacer entrar, allí hay una reunión especial, ¿habrá algún amigo que me pueda hacer pasar y sentar adelante? ¿Habrá algún amigo en alguna esfera de influencia y de autoridad mayor que la que yo tengo para poder resolver el problema? Jesús es el amigo que yo necesito. Él es el que puede detener la misma muerte. Él es el que puede resolver las historias más profundas. Yo quiero decirte que Jesús es el amigo que vos y yo necesitamos. El tercer principio para afrontar la prueba
es tener una amistad profunda con el Espíritu Santo, porque Jesús vendrá y Jesús salvará. Él es tu amigo, Él es el que quiere ser amigo, Él es el amigo fiel, Él es leal, Él no va a dejarte en una tumba, Él nunca te dejará en la tumba, te sacará de la tumba, en la tumba de hoy y en la tumba de mañana, porque vos y yo en el día postero también resucitaremos. Hay un día que Jesús preparó para nosotros y ese día está cerca. Es un día de bendición. Hoy es el día de bendición. Yo quiero terminar diciéndote en esta hora, para cerrar el tema, en esta conclusión, Él piensa en algo más grande de lo que vos estás esperando. Hay una respuesta mayor a la esperada. Algo más grande viene. Algo más grande de lo que estás esperando viene. Lo segundo, la palabra vence la muerte. No hay muerte que pueda detener la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para hacer, para crear. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el tercero, desarrolla una poderosa amistad con Jesús, porque Él puede salvarte. Quiero terminar orando. Quiero terminar pidiéndole a Dios por tu vida, agradecerte a vos, Iglesia Nueva Generación. Sé que hay otros que no son de la Iglesia Nueva Generación que nos están viendo o escuchando, a los cuales saludamos con todo nuestro corazón. Queremos orar, queremos pedir fortaleza, fuerzas. No hay tiempo tan difícil que Jesús no pueda revertir. No hay situación más oscura que Jesús no pueda cambiar. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Donde no hay camino, Él es. Donde no hay vida, Él la crea. Él es la luz del mundo. Él es la vida de nuestro corazón. Vamos a orar allí donde estás. Quiero pedirte, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia en esta hora a rogarte, a clamar, a pedirte una bendición, Señor, en esta hora. Fortaleza en el tiempo oscuro. Señor, si hay algo que impacta, es que esta familia te dio lugar. Hoy queremos darte lugar en cada casa. Cada casa en donde está sonando este mensaje, en donde ha entrado este mensaje. Sea una casa en donde cada integrante, cada familia, cada uno de ellos pueda darte el lugar que tú mereces. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos. Señor, todo espíritu que da vida a la enfermedad, en esta hora salga de las familias. Todo espíritu de muerte retroceda. En el nombre de Jesús oramos, Espíritu Santo, porque tú eres la respuesta que nuestro corazón espera. En esta hora, Señor, clamamos por un milagro. Confiados en ti, sabemos que tenemos respuesta. Señor, sana al que está enfermo, libera al que está cautivo, rompe las cadenas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga y damos gracias porque estés allí esperando como estas palabras, estas reuniones tan especiales. Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima. Saludos, Nueva Generación. Dios te ama.